pueblo mayana siempre hemos sido los guardianes de esta naturaleza, de este bosque. Donde no hay el pueblo mayana, el bosque no existe. Donde hay mayana, está en el bosque. Entonces, el pueblo mayana cuida al bosque. ¿Por qué? Porque está la vida ahí. Está el agua, está la carne, está la planta medicinal, está el aire. Está todo ahí. El pueblo mayana no cuenta reales en el banco, pero tiene en el bosque. Se va y tira un anzuelo, saca pescado, se va al bosque, corta su banano, su plátano y ya tiene la comida. Mientras en las ciudades tiene que gastar la plata, mientras el pueblo mayana no. Nosotros tenemos, ahí está la vida, ahí está el bosque y ahí tenemos todo. Las tierras para nosotros es colectiva, no privada, pues individual. Porque nosotros tenemos para nosotros los territorios, las tierras, es donde tenemos la vida. Porque la cultura de la nación mayana anda libremente. Nosotros tenemos en total 9 territorios mayana. De esos 9 territorios mayana tenemos también 75 comunidades. Y estamos en 3 regiones del país, contando con 8.100 kilómetros cuadrados actualmente, con una población de 30.000 habitantes. Kalau yang kultel le tan kas big dudi mayalah das kapat cuma yang nak kapat le kau nak tan kabinas dulu lah kiri kalle sawadi ka mayang yam dasado dawan las yam nado hari bang yakat masa bat di andi dah hari kas di wakisa dah hari kas di bisa mayul teng kapat di mana dah hari kas dado. Well, yang na yang nabik ais sais suakisa kapat suaki kapat ah itu yang warna temna di ka kul kapat kau isi me kul sohoi kan sara tem ni le wakisa kapat waki kapat welis kapat o teng lawai ding kuirku kapat kiri kabal naikat sa karabal na kiri kiri bal na yakat para sa kinaduta yung nade. Yang didah tayang, bens dah tayang, yang yamak mohinas, yang warkalah wayang, wakisa dah tayang, yang rice dah tayang, malay dah tayang, dibitik kidik yang dah tayang. Yang saw kiyul nilay, yang trabilas do tayang, kidika warminit ni tawan ke Betlehemakat, yang na lain kinayakat dakwe, bayayak na, adi hispayul bal na, yang na lain kinabayak na saw kinadik, dakyakwe, ayiwe, bahang, yang na birile, witing naik, respect di montaing na kau na witing naik lawe, yang na katdot niya na yam. Yang warkalawa yang pingkas do tayong parah yak bilsahan yak pingkas do tayong yakat bensis tasak yang kat de ispayol bal na bayakwe yang yakat trabilas yayam na. Witing yayol na kadika manyak mai na mahaywas ke manyak mai na mahaywas ke kau na mayang maywa di kale sausaka di ka wark malah wang hat de mahaywi saudis mayang sau dismay sau no hone dismay ang pamniki ang nale uba mo himahan yang na bah adika saka adika yang na didahnik na walti kaywa yang na yat na kauna ukidika yang kidika yayul wasak pista laput yadulaw na sakyakat as kidika dangnet yak kaisakte cellular kau waya kilahi wasak day waya kilahi na lahiwe dokeo na bah witing kaputi at na di saune mana inalah mahayawas ki kau na sawal di may work malah winin te yayul na dawa katoki war kalahwan no kaput kita kat asang saka di war kalahwan no
dawakat malay dahta no willis dahta no adika bilbina adika tangyak wawakat yaw nam na kidik man na laik man ba kidika dahta no diat ne dawakat yang tingkit di this yang kawan witing na le pistol duwid daw yang akat patiay hina praise niki bahang adik yang okay yakat manais man yato yang Christian yang diat ne Christian yang warkalah wa yang Bethlehem yakat yang warkalah wa yang kidika diyul na De 2008 hasta ahora hay una invasión de gente que viene de otros lugares, son traficantes de tierra que no son de aquí, vienen de otros lugares. Ellos lo hacen para pastos, para potreros. Después ellos lo venden y siguen pues así avanzando. Hay dos momentos de oleada. Un primer momento de oleada es que la gente que viene es el campesino pobre. Entonces el campesino pobre cuando viene, despala y siembra, ya al año pues ya es un potrero. Si era 10, 15, 20 manzanas ya es un potrero, entonces viene el terrateniente o el que tiene mucho ganado o lo compra, ¿verdad? Y el campesino pobre sigue avanzando. En esa coordinación del campesino y el terrateniente rico asociado a ellos es lo que le ha dado un avance acelerado a este tema de la invasión de territorios indígenas. Los colonos son la gente que vienen de afuera y nos invaden, nos quitan nuestras tierras con amenaza. O sea, no vienen con buena voluntad, vienen con amenaza para poder adueñarse la propiedad de las tierras indígenas. Y esos son los colonos, esos son los invasores. Pero hay otros que son nativos, que han estado siempre con nuestros ancestros, tal vez algunos tal vez 50 años, otros con 60 años, que han estado. Los hijos son los que están aquí, pero es diferente, porque ellos ya tienen su propia propiedad y han cuidado también ellos con la cultura mayana. Y ahora ellos también son amenazados. Are tiamne que yangna sanabal na karakdawa katiyangna le sawa paktik dota yangna dawa katiyangna potrero kini kayamteng na kona di binyamteng na. Dawakat di dahanin kidika yang natasas lah dahteng na kurihuk yung tasas dahteng na kurihuk yung tasas dahteng na yang na yamak nuhne yam tas yang na leh mayang na lani katapak tikiwa yang na saukina kidik yul niyana yul mayang na bal na baski wahyan na ikaw na yang na baski wahawas yang na kaw na sawapak tikiwa yang na yang na leh. Para los pueblos indígenas, la invasión es una amenaza a la cultura y también es una amenaza a la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque ellos viven de ahí, de la madre tierra. Entonces la invasión arrasa todo, hasta los suelos degrada. Entonces, el uso de suelo se va a cambiar, entonces ya no hay vida para los pueblos indígenas. Entonces, el Estado exigidamente tiene que implementar el saneamiento. El saneamiento tiene que ver con los terceros, ¿verdad? Según la ley 445, el saneamiento es revisar en qué condición se encuentra un mestizo en los territorios indígenas, si tiene título, qué tipo de título tiene, si los títulos están viciados o no están viciados, o es título adquirido de buena fe. Y si es de buena fe, entonces a esta persona pues no se le va a perjudicar. Pero también tiene sus condiciones que uno puede venderlo, ¿verdad? Porque es una tierra comunal. Él puede vivir ahí si tiene título, pero tampoco no se va a poder vender. Entonces, el saneamiento significa, es un ordenamiento de la propiedad. Nosotros no queremos tener problemas con nadie. Nosotros no estamos en contra de otras culturas, pero también ellos no nos pueden violentar nuestros derechos. Entonces, el tema de saneamiento, en ninguno de los territorios en Nicaragua se ha cumplido. Al no implementar
el saneamiento es como que negar la vida de los pueblos indígenas o negar derechos humanos de los pueblos indígenas. Dentro de unos años, 10 años aproximadamente, con este ritmo de invasión que está entrando, ya no hay reserva. El plan guantian que dica la hien, amputia hien, lalah bikyulta siang, diok bikyulta siang kauna, lakat sauni sakadika, well, saan siya na naman, yang natanit ko, dahil kapatwar kalahawinik na wanti yang na. Quien ama la tierra, le siembra una flor, y deja que vuele en el viento solo. Quien ama los bosques, no puede esperar.